Y en el marco del caso Dávalos, esta mañana el denunciante Sergio Bustos y la empresa Cabal Inversiones, de la cual es dueña en un 50% la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compañón, no llegaron a acuerdo en el juicio laboral que mantienen. Esta mañana se realizó la audiencia de preparación del juicio laboral, tras lo cual el tribunal fijó para el 6 de abril el inicio del juicio, después de que ambas partes, como decíamos, rechazaron llegar a un acuerdo. No se simplemente materializó el medio de pago. O sea, nosotros teníamos acordado una cantidad de dinero que se pagaba en dos cuotas. La primera estaba expresada e indicada cómo se pagaba, pero la segunda nunca se dijo cómo ni nada de eso. Entonces no había un instrumento que diera cuenta ni garantizara la materialización de ese pago. No es un detalle que en un acuerdo que uno está trabajando no se especifique cómo se le va a pagar la cuota más importante de ese acuerdo. Eso es un reparo que yo puntualmente hice a la contraparte. No estamos conversando y hemos descartado las conversaciones. Si no va a haber acuerdo. No tenemos acuerdo. Vamos a llevar adelante el juicio hasta su término. Pero ¿cómo recibe las palabras de los abogados de Cabal, que dicen que fue su parte la que no quiso llegar a un acuerdo? No, si eso no es efectivo. Desde mi punto de vista, sí, yo he hecho ese reparo. Se me dijo que el jueves pasado eso iba a ser resuelto y que y nos íbamos a reunir en una notaría, específicamente en la notaría San Martín, y ahí se iba a concurrir con el documento que iba a garantizar el pago de esta segunda cuota, pero los abogados de la empresa cancelaron esa reunión. Y después, más tarde, ese mismo día, se me indicó que el acuerdo ya estaba desahuciado. Quedamos de acuerdo con el abogado, que él va a hacer.